En calidad y calidez vamos a compartir dos historias de mujeres que dejaron huella. Catherine Switzer, quien dio el primer gran paso para que las mujeres puedan correr maratones. Y la artista mexicana Frida Kahlo, un ejemplo de autosuperación. El doctor López Rossetti nos da una mirada apasionada de cómo piensan y sienten las mujeres. Y mucho más, por eso en calidad y calidez yo te espero.